the affirmative task we have now is to actually create a new world order, because the global order is changing again. And the institutions and rules that worked so well in the post-World War II era for decades, they need to be strengthened, and some have to be changed. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. La torrencial era de la globalización ha provocado que decenas de culturas alrededor del mundo entren en contacto. Algunas veces ocurre a voluntad y en otras de manera forzada. Como consecuencia, ciertas regiones se han visto favorecidas, en otras ha producido inestabilidad y conflictos. A la par del expansionismo de la globalización, diversos pueblos hoy naufragan en el agresivo mar del nuevo orden mundial. Los países que forman parte de dicha política hoy enfrentan procesos de aculturación y transculturización, lo cual provoca que sus costumbres milenarias sean cada vez más cuestionadas o etiquetadas de retrógradas, ya no solo por los consortes del progreso, sino incluso por los propios miembros de las culturas que se transforman. La globalización no solo es un modelo político-económico de alcance mundial, y es fundamental recalcar que este fenómeno también trae consigo una ideología bien definida, así como un modo de vida muy particular. Por consiguiente, los grupos humanos que acogen este nuevo patrón terminan definiéndose o redefiniéndose frente a dicho fenómeno, que es justo donde podemos delimitar el surgimiento del discurso de la identidad, entendido este como proceso social que busca definir la posición del hombre frente al mundo. What is it revolting again? The power structure. The American power structure? No. The French power structure? No. The English power structure? No. Then what power structure? An international Western power structure. Sin embargo, el acto mismo de definir lo que somos nos lleva a la necesidad de esclarecer lo que no somos. La definición del otro, o de la otredad, como también se le conoce en el argot académico, ha resultado tan conflictiva como benéfica, dependiendo de los actores y del contexto en el que ésta surge. En Europa, por ejemplo, antes de la conquista de América, se tenía conocimiento de Oriente, pues dicha región constituía los confines más alejados de los que se tuviera conocimiento en aquel entonces. Mas el saber que los europeos tenían sobre Oriente era erróneo en gran medida, y por esta misma razón fueron clasificados como salvajes, crueles e incivilizados. Tal como lo señaló el pensador palestino Edward Said a finales del siglo XX, la definición de Oriente y del Oriental poco ha cambiado desde entonces. En el siglo XVIII y XIX, ya entrado el boom de la proliferación de los estados-nación, la política identitaria cobró fuerza debido a que se pensó que esta generaría cohesión en lugares en donde habitaban culturas de costumbres diversas. Sin embargo, esto no fue así, pues en el caso de México, por ejemplo, siempre hubo una gran diversidad cultural, no solo dentro de su población indígena, sino también fuera de ella, es decir, dentro de la población denominada como española, que al provenir de Europa traía consigo varios rasgos de multiculturalidad. En nuestro caso, la historia identitaria de la península de Baja California Sur resulta bastante interesante, ya que desde sus inicios se presentó como otro México, en palabras de Fernando Jordán, uno de sus más fervientes devotos. Cuando los españoles aún se encontraban explorando el nuevo continente, la península se proyectó como una legendaria fuente de riquezas. Sin embargo, tras su pobre pero significativa exploración, pasó a convertirse en tierra maldita, ya que sus condiciones climatológicas impedían los asentamientos tradicionales al estilo europeo, es decir, asentamientos agricultores. Durante mucho tiempo permaneció aislada, hasta que poco a poco fue recobrando su aura de tierra prometida. En un intento por comprender el nacimiento del discurso de la identidad en Baja California Sur, hemos recurrido al conocimiento de dos investigadores de la Universidad Autónoma del Estado,
quienes desde sus respectivas líneas académicas esbozarán la esencia y particularidades de la identidad sudcaliforniana. Agradecemos infinitamente la disposición y participación de la doctora Rosa Elba Rodríguez Tom, así como la del doctor José Antonio Sequera Mesa. Never before has a new world order had to be assembled from so many different perceptions or on so global a scale. Nor has any previous order had to combine the attributes of the historic balance of power system with global democratic opinion and the exploding technology of the contemporary period. What is at stake is more than one small country. It is a big idea. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children's future.